Master, yo soy Chibi King, estamos aquí en directo como todos los lunes y vamos a hacer el 7500 modo élite con solamente dos compis, ¿vale? Un 2VS3, ¿vale? Vamos a empezar primero con el primer tips que nos dice que cuando una pareja de compis se habilita te bajan los stats, no es influyente, ¿vale? Vamos a empezar primero contra Aza. Estos son los tips que vamos a poner totalmente ofensivos, todos. Ok, ahí estamos. Perfecto. Y vamos a escoger este equipo. Como veis, 2VS3. Pegador principal, Metagross. Vamos a intentar one-shotear. Zamazenta me va a soportear un poquito lo que es el crítico, el ataque y demás. Y Metagross deberíamos one-shotearlo en una sola hostia. En un solo compi. Hay que confiar, ¿vale? Así que mi intención va a ser esa. En un solo compi matarlos a todos. Vamos a darle caña y así será todos los combates. Venga, deséame suerte. Voy a intentar coger bien el timing. Hostia, acabo de pensar, al ser menos, me va a costar más lanzar el movimiento compi. No, es verdad, no había querido en eso, tío. Ay, qué mal, no me gusta que se quede, que está a la izquierda. Tengo toque ahora mismo. Mi Zamazenta está en el lado izquierdo. Tengo mucho toque ahora mismo, con eso. Os lo juro. Tengo mucho toque con eso, Que Zamazenta está en el lado izquierdo y no en el derecho. Tiene un toque enorme ahora mismo. Vale. Joder, me hace retroceder. Vamos. Vale. Menudo toque tengo ahora mismo, de verdad. No puedo con esto, No hemos matado un compi. Deberíamos aguantar bien. Venga, vamos. ¿Aguantaremos este compi? Creo que sí. Vale, hemos aguantado ahí. Menuda hostia. Vale, lo tenemos. Vamos a curarnos. Primer combate, listo. Sí, le he metido el crítico, Le he metido el crítico. ¿Le he metido el crítico o no antes de lanzar el compi? Creo que sí, ¿verdad? Se lo tenía puesto. Vale, pues primero hecho. Tengo un toque increíble. De que mi support esté en la izquierda y no en el derecho. De verdad os lo digo. Es como que se me ha cruzado el cable cuando lo he visto. Digo, Dios, no puede ser esto, Ha estado bien. No me acordaba, chavales, que cuando tengo dos compis, ¿vale? Cuando tengo dos compis, el rival, claro, no doy abasto para lanzar el compi antes de que lo lance él, ¿vale? Pero bueno. Vale, el segundo vamos contra el otro, ¿vale? Vamos a decir lo mismo y aquí te voy a hacer caso. Aquí te voy a hacer caso porque tienes razón en lo que hemos dicho. En lo que has dicho tú, JL. Porque un compi me voy a comer seguro. Un compi me como seguro. Entonces, es eso. No había tenido en cuenta ese factor. Porque un compi me voy a comer seguro. Stider, muy buenas. Bienvenido. Vale. Es que un support en el lado izquierdo para mí es imperdonable, como dice Mauri. O sea, yo lo di por hecho que está en el lado derecho. No concibo el izquierdo como support. Vale. Si se dificulta, usa un support ex y en el segundo lo matarás. Claro, ahí sí. Ahí sí. Vamos a ver qué tal nos sale. Vamos a darle cañita. Claro, debemos aguantar un compi sí o sí. Si no matamos un compi, debemos aguantar sí o sí. Vale, seguimos. Y un Pokémon que me suba la velocidad. Más flojito, que voy demasiado acelerado. Vale, aquí tenemos una bocajarro de primeras. Vale. Vale, ¿es ahora o no? Ahora no es todavía, ¿verdad? Vale. Ahora sí lo he hecho bien. Metemos el compi por aquí. Metemos un crítico asegurado por acá. Así tenemos un crítico más con el vendaval asegurado, que es lo importante. Perfecto. A Bocajarro me va a matar, eso está seguro. Vale, antes de matar al central, voy a matar a los laterales primero. Eso es importante. Y ya me la juego a que mi próximo vendaval. Ahora sí lo hemos hecho bien, ahora sí. Ahora se nota que está bien hecho.
Laterales fuera, vendaval, que debería ser crítico, y lo mataríamos, ¿eh? Igualmente, podemos aguantar un compi y un ataque más. Hostia, no ha sido crítico. Como me haga un crítico él, estoy muerto. Vale, no me la he hecho. Debería morir. Ahora sí. Ahora sí, joder. El timing es muy importante. Sí, me he dado cuenta en este combate que el timing es más importante de lo que parece. Perfecto. Segundo combate. 7500. Venga. Vamos allá. Recuerda lo de la bandada 2 con acceso a Draco. Lo dudo mucho. Porque no lo tengo en X. Siguiente combate. Es Catleya. Vamos a jugar igual. ¿Vale? Pero aquí es importante. Porque tenemos Super Eficaz más y tenemos a Zekrom. Un Zekrom a 1 de 5, sí que es verdad. Y tenemos que intentar lanzar este ataque antes de lanzar el compi. ¿Vale? Para pegar Super Eficaz más. Y sobre todo que el crítico se active con el Raichu. Es lo más importante para este combate. A ver qué tal nos sale. Meterle el Super Eficaz más antes y después. O sea, dos Super Eficaces, no uno. Venga, vamos. También es verdad que hay mucha suerte por el tema de los críticos, como dice JL. Hay mucha suerte por el tema de críticos. Venga, vamos a meter ya el primer Super Eficaz más. Vale. Vamos con el primero. Si lo he medido bien, creo que vamos bien. En cuanto al timing. No, primer Super Eficaz más, vamos. Vale. Ataque fulgor. El siguiente es un Super Eficaz más. Vale. Y el compi. Dependemos de los críticos, chavales. Dependemos de los críticos. Aquí me da igual golpear con este. No quiero golpear porque quiero ahorrar las barras. Venga. Tiene buena pinta este combate, ¿eh? Tiene buena pinta. Ya es que ha hecho aguante. Tal. Me ha retrocedido. Igual me da igual. Segundo ataque, super eficaz. Deberíamos matar al Pokémon central con este. Tiene buena pinta. Dependemos del crítico igualmente, ya sabéis. Vale, ahora sí. Ahora sí, chavales. Ha sido crítico, así que perfecto. Perfecto. Buenas, Milton. No se acumulan los super eficaces, Sadu. No se acumula. Perfecto, ahora sí, chavales. Ahora sí. Tengo que ignorarlo usted ya, pero antes le metió y no lo ha ignorado, porque se ha aguantado el golpe. Quizá, creo que son las robustez que vienen de pasivas, puede ser. ¿No lo paralizas? No, no me ha hecho falta. O que no, puede ser que a lo mejor no llegue a matarlo porque no le dio. Le quedó 2 PS. Vale, pues vamos contra Anis. Creo que este me va a costar un poco más, puede ser. Aunque no estoy muy seguro. Aquí podríamos intentar congelar un poco. Que hay que jugar 2 contra 3. Es jodidísimo, ¿eh? El problema es que te falta crítico. Lo vamos a hacer con el Snorlax. Vamos a bajar stat con este. Todo el rato con el muajajajaja. Perdón, con el rugido de guerra. El crítico me lo va a dar Snorlax. Y vamos a intentar nuquear con el compi. No tengo otra opción. Bustea Kyuren y spamear super eficaz. Sí. O sea, tengo que nerfear sobre todo. Tengo que nerfear bastante. Voy a meter una mini poción. Y en el último le meto ahí el super eficaz más. Bueno, pero es que claro, la clave no es la clave no es. Es bajar los turnos. Es bajar los turnos, chavales. Tú puedes con eso y más. Sí, sí, la clave es bajar los turnillos. Perfecto. Sigo. ¿Recuperamos? No, esta vez no. Sí, hemos recuperado. Vale, 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 vale. Tengo el compi con super eficaz más ahora mismo.
Y ahora vuelvo a bajar otra vez los turnos a full, todo lo que pueda. Que hemos recuperado, hemos tenido suerte. Esto y esto por aquí. Inmunidad a veneno, buenísimo. Vamos, ¡Ey! Buena esa, Voy a meter un poquito de esto para golpear en área ahora. Venga, hay otra más. Y como tengo también el recargador, puedo meter otro más. Porque tengo que matar también a los laterales sí o sí, Vale. Rugido de guerra. Me da tiempo a meter otro. Vale, me ha dado tiempo. Y reciclaje, perfecto. Mira, con otro compi lo puedo matar, Si aguantamos muy bien y tal, podemos matarlo, Con Snorlax. Para nuquearlo en uno solo, ¿te refieres? Es posible que sea la mejor opción. Me he equivocado, he metido mini poción en vez de otra determinación más. En vez de... Vale, hostia, hemos tanqueado muy bien aquí, Hemos tanqueado de puta madre. Hemos tanqueado de puta madre. Vale, Vamos. Vamos a nuquear. Lo he hecho un poco mal ahí, pero creo que que podemos, Tenemos mini pociones. Uf, las mini pociones me van a servir de poco. Debemos nuquear aquí, Tenemos que intentar nuquear aquí. Y ahora faltan los laterales. Que lo matemos fácil, porque me van a golpear en área. Cuidadito, Terremoto. Oh. Tenía que haber tirado el compi con Snorlax también. Vale, ya está. ¡Vamos! Piola, te debo un cofre. Si está por aquí, Dark, que te lo dé, ¿vale? Piola, te apunto por aquí. Cofre. Snorlax, chavales. Snorlax. Muy infravalorado para mucha gente que es peor que Blastoise, pero realmente es muy bueno. Ahí está. Ha costado, pero al final sí. Komaseir hizo que esta vez se ganara. Hombre, es que el poder de la waifu, chavales. El poder de la waifu. Seguimos. Reduce la imposición de ataques especiales. Sin problema. Vamos a poner daños físicos. Vamos a poner lo mismo. Se va a quedar así. No, este lo puedo quitar. Y le quito un poquito de... de ofensivo. Listo. El poder del amor triunfó. GG. Vale, último combate. Vamos con este. Cambiamos. Hay que cambiar a Siegfried por otro Pokémon que nos beneficie. Y vamos a ver con quién. Porque recordar que los compimpulsores de Siegfried son los siguientes. Necesita velocidad compimpulsora. ¿Vale? El crítico se lo va a meter ya de por sí bastante bien. Quizá debemos meterle un Suana o algo así para no tener que tirar nosotros los stats. Sabrilla, velocidad. Y también es verdad, Sabrilla pues está bien. Lo que faltaría sería el crítico. Bueno, el crítico me voy a subir yo con él también. Sabrilla. Ataque, velocidad y precisión. Podía ir bien este Sabrilla, Vamos a meterlo. A ver qué tal nos sale. Vamos a darle caña. Samurott, es que mi Samurott... también puede ir bien, Samurott. Vamos a probar así primero. Venga. Quizás te faltan pociones. Pero bueno, tenemos defensas buenas. No sé si va a golpear en físico o en especial el rival. Tiene Dragon, golpeará en físico. Entonces subo defensa física. Voy a subir un poquito de velocidad también y un poquito de ataque. Defensa física. Vale. Me baja el ataque en 2. Qué perro, tío. Más velocidad. Tengo que subir mejor esto, Vale. Hostia, está bajando el ataque bastante el cerdo. Tengo que subir velocidad yo por mi cuenta. Todo lo posible. Vale. Crítico, estamos a full. Vamos. No sé si meter un ataque. Voy a meter un ataque estelar por bajar un poco de barras. Básicamente. Más defensa por aquí.
Y ahora me subo uno de ataque y le pego. Vale. Qué buena. Uno de ataque. El siguiente me sube medicina especial y lo tenemos. No debería haber hecho. Esa no debería haberlo gastado, quizá. Pero bueno, da igual, ya está gastado. Deberíamos one shotear con esto. Si hacemos crítico, podríamos hacerlo bien, ¿eh? Vamos. El ataque está full, ¿eh? Estamos a full de ataque ahora mismo. Vale, está golpeando también en especial. Este Sifflet es una puta máquina. Si hacemos crítico, lo tenemos, ¿eh? Vamos con el dios pato, ¿no? Venga. GG. ¡Vamos! ¡Dios! ¡Qué cerdo, tío! Más que un pato es un cerdo, ¿eh? ¡Qué hijo de la gran puta, el Sifflet! Es que tú eres el puto amo, tío. ¡Qué puto amo, chavales! ¡Qué putísimo amo! ¡Yes! ¡Yes! Hijo de la gran pata. Tremendo, ¿eh? El alto mando de hoy. Ha costado el de Kyuren, pero al final con el Norra lo hemos solucionado. La verdad es que Sife no necesita apoyo. O sea, para con Snorlax lo hace de una sola hostia. Perfecto, chavales. Pues alto mando completado, ha costado un poquillo, así que ni tan mal. Muchas gracias a todos también por la ayuda que habéis hecho por aquí abajo. Y nada, pues es mi primera vez. Sinceramente hay que cambiar un poquito el cheat para jugar un 2 contra 3. A mí me ha costado por lo menos, lo primero, ver el support a la izquierda, que es un toque increíble. Y lo segundo es el hecho de que tardas más en lanzar el compi porque son 2 Pokémon y no 3. Entonces, también te cambia el timing de del compi. Pero bueno, habrá que acostumbrarse un poquito. Así que chicos, muchas gracias a todos. Despedimos aquí el vídeo de YouTube. Muchas gracias, chicos. Y como siempre, aquí abajo os dejo las cartas de Pigrick, ¿vale? Pillarlas. Ahí os tenéis, chicos. Un abrazo y nos vemos en el siguiente. Chao.